Goku, Bulma y Olon se han topado con Yamcha, un asaltador de caminos que no ha podido con la fuerza del pequeño. En su búsqueda de las esferas del dragón, el trío ha llegado a la montaña ardiente de Fripan, donde su terrible rey, que al final no era tan terrible, les ha pedido que vayan a buscar al maestro Muten Roshi para apagar el fuego. El viejo ermitaño ha llegado a la zona y ha acabado con el incendio con su poderoso Kamehameha. Sin embargo, también ha destruido el castillo y Bulma ha recuperado entre sus ruinas la sexta bola. Por su parte, Goku ha aprendido por imitación la técnica de Muten Roshi, lanzando su primer, aunque por el momento pequeñín, Kamehameha, que ha destrozado el coche con el que iban. Gracias a la amabilidad del rey gigante, el grupo vuelve a disponer de un coche con el que seguir su aventura, ya a por la última de las bolas mágicas. Olon conduce el coche con Bulma y Goku a bordo, a través de un gran bosque de setas y champiñones gigantes. Tras un rato, el auto da señales de que se está quedando sin combustible. Entonces se dirigen al pueblo más cercano para repostar, seguidos por Yamcha y Puar, que no les pierden de vista. Cuando llegan al pueblo, la gente escapa asustada al verles, incluso el dependiente de la gasolinera se inquieta cuando los ve. Bulma va a una tienda de cápsulas y Olon se queda en el coche mientras llenan el tanque de gasolina. El cerdito le dice al dependiente que espere a que su compañera vuelva para pagar, pero el tipo está tan atemorizado que le dice que no hace falta. Aquí pasa algo raro. En la tienda de cápsulas, Bulma tiene una experiencia parecida al no pedirle nada de dinero el tipo encargado de la misma tienda, igualmente atemorizado. Aquí pasa algo, ¿eh? La pobre Bulma piensa que le ha dado las cápsulas por ser una chica bonita y se dirige inocentemente al coche, con todo el mundo muriéndose de miedo a su alrededor. La chica va a comprarse algo de ropa decente y quitarse de una vez el disfraz de conejita Playboy. Cuando se viste con el estilo del resto del pueblo, se quita finalmente las orejas y el dependiente cambia radicalmente su actitud hacia ella, enfadándose y reprimiéndola por llevarse su nueva vestimenta gratis. Resulta que ese detalle los había confundido a todos y por eso temblaban de miedo cuando la miraban pasar. Ojo, porque aquí está pasando algo y ahora lo veremos. Yamcha también ha llegado al pueblo y los observa desde lejos. Mientras tanto, los siniestros guardias ataviados con orejas de conejo aparecen. Estos se comen unas manzanas de un mercadillo y tiran de una patada con desprecio el barril de fruta al suelo, y después reprimen por ello a los vendedores. Todo esto mientras nuestros protagonistas miran la escena estupefactos. De repente, los agresivos guardias se fijan en Bulma y como la ven con la ropa típica del pueblo, piensan que es una chica nueva de allí. Los guardias intentan intimidarla, pero no lo consiguen, ya que la pelea azul jamás ha escuchado de la banda del conejo. Así se autodenominan. No es broma. Bulma se va a marchar cuando los guardias sacan sus armas y los detienen. La chica le dice a Goku que haga algo, pero este está tranquilamente comiendo y observando la situación inocentemente, como el que ve una película. ¡Ay, Goku! Sin embargo, finalmente se pone en acción y derrota a los dos guardias bravucones. De hecho, uno de ellos cae gracias a su combo piedra, papel y tijera, y el otro es presa de su bastón, que le golpea en el culo dejándole en el suelo, toma ya. Aunque este último, a cuatro patas y con las fuerzas que le quedan, llama por radio a su jefe, lo que hace que todo el pueblo se encierre en sus casas. Mal rollo. Tras un rato en el que reina la tensión, los dos guardias consiguen finalmente levantarse y uno de ellos le dice que ha llamado a su jefe. Bulma los escucha y pregunta por este, a lo que los guardias le amenazan y le dicen que les convertirá, por su osadía, nada más y nada menos que en zanahorias. Finalmente aparece un vehículo con orejas de conejo que los guardias reconocen como el coche de su jefe, y de él baja un conejo antropomórfico blanco. El conejo blanco, como en Matrix. El grupo no está para nada asustado de ver semejante personaje, pero Yamcha, que observa todo desde atrás, no tiene esa actitud y cree haber visto antes a ese conejo. El jefe conejo salta hacia ellos y les insta a que le den la mano, diciéndoles incluso que quiere ser su amigo, no os fiéis. En ese momento, Yamcha lo reconoce finalmente y sabe que si le dan la mano los convertirá en zanahorias, pero Bulma es mucha Bulma y le retira el saludo al conejo. Sin embargo, le ha tocado, por lo que le llega a convertir, de hecho, en zanahoria. El conejo agarra a Bulma en forma de tubérculo y Goku se pone en posición de combate. El chaval está dispuesto a todo y se lanza sobre el jefe conejo. Sin embargo, este le dice que se detenga o se comerá la zanahoria de Bulma. Gracias a amenazarlo con esto, los dos guardias le dan una paliza al chaval, ya que este no se puede defender. Yamcha entiende entonces que debe ayudarles, o de lo contrario nunca podrá conseguir la última de las Dragon Balls, así que Puar se convierte en un pájaro y se lanza para robar la zanahoria. El jefe conejo no contaba con ello y pierde la única ventaja que tenía sobre ellos. Después de eso, el bandido se echa sobre los guardias que golpean a Goku y los tumba con facilidad. Aunque el conejo no se da por vencido y persigue al pájaro Puar hasta que este se golpea sin querer
y pierde la zanahoria, pero Goku también salta por ella y toma el tubérculo en su poder. Puar utiliza entonces su habilidad de cambiaformas para convertirse en él mismo y los asusta. En ese momento, Goku extiende su bastón y golpea al verdadero conejo en la cabeza. Finalmente, el chaval le obliga a tornar a la zanahoria en Bulma de nuevo, descubriendo entonces el bandido, que a la pelea azul le gusta a él. Goku ha liberado al pueblo de la terrible banda del conejo y amordaza a los tres para después llevárselos de ahí usando el bastón. Mientras todo esto pasa, en el castillo de Pilaf, este aún tiene en su poder la bola de una sola estrella, la que guarda como oro en paño. Después de solucionar la situación en el pueblo, el viaje continúa y en el coche, el grupo habla sobre el deseo que pedirán al dragón, discutiendo por lo absurdo que es el deseo de Bulma de pedir un novio guapo. En el castillo de Pilaf, Mai dice saber dónde está Goku y sus amigos, gracias a un cuervo robótico que les ha detectado. Poco después, este les ve llegar desde uno de los champiñones gigantes e informa a Pilaf. El plan está en marcha y nuestros protagonistas van directos a caer en su trampa. Tras un rato conduciendo, Bulma y Olon llegan a enfadarse tanto que el cerdito para de conducir y los dos se enfrentan en mitad del camino. Sin embargo, el efecto de la gominola, por desgracia para él, sigue funcionando. Cuando se vuelven a poner en marcha, Su, en uno de los robots tripulados de combate, les lanza un misil y les derriba, para la estupefacción de Yamcha, que les observa de cerca. Su se echa encima de la aeronave ahora destruida y encuentra las 5 bolas mágicas que llevan con ellos y se marchan una vez las toman. Pero Goku llama a la nube voladora y se sube en ella para perseguirlo. Su consigue llegar hasta el avión y se marcha con su compañera, así que el chaval le pierde la pista por completo. Al final encuentra al robot tripulado vacío, y como es un chico muy inocente, empieza a hablar con él, preguntándole por las bolas, obviamente sin recibir ninguna respuesta por ello. Ay, Goku, Goku. El chico vuelve con el resto del grupo y le dice a Bulma que no sabe dónde están las bolas, así que la chica se desmoraliza por completo. Sin embargo, Goku sigue teniendo la suya propia, por lo que los ladrones no podrán invocar al dragón y aún hay esperanza de recuperarlas. La chica recuerda que las cápsulas que tomó del pueblo también estaban con las bolas y se echa a llorar. Al verla tan desconsolada, Yamcha decide que ya es hora de dejar de seguirles con sigilo y aparece por ahí con su coche como si nada, diciendo que, bueno, simplemente estaba por ahí. Bulma está enamoradísima de él y este, como puede, lleva al grupo en su coche mientras intenta controlar lo nerviosísimo, que le pone la pila azul. ¡Contrólate, Yamcha! Juntos conducen los 25 kilómetros que aún les faltan para llegar a su destino, allí donde vive Pilaf, que ahora tiene las bolas que tenían ellos más la suya propia. Al pequeñín solo le queda la bola de 4 estrellas de Goku para tenerlas todas y poder pedir por fin su deseo de gobernar el mundo. Sin embargo, en su radar pueden observar cómo la bola que les falta se acerca poco a poco a ellos. Es entonces cuando nuestros protagonistas llegan a su castillo, una enorme edificación en mitad del desierto. Goku hace fuerza contra la puerta y consigue abrirla, adentrándose finalmente dentro de las oscuras catacumbas del lugar. Pilaf les vigila de cerca gracias a una araña robótica que les espía, y les encierra en un laberinto de muros que surgen por doquier. Las paredes se mueven y Yamcha salva a Bulma golpeando una de ellas con una patada, pero es finalmente Goku, usando su desmedida fuerza y su báculo sagrado, quien salva el día. Poco después, el grupo camina con miedo por el oscuro laberinto, siguiendo unas señales en el suelo hasta que llegan a un punto sin salida y son encerrados por Pilaf entre 4 paredes. ¿Quién iba a imaginarse que seguir las indicaciones de Pilaf les llevaría una trampa de Pilaf? Es que... Los súbditos del emperador azulito miran en el vehículo de nuestros protagonistas y no encuentran nada. Después de informarle, Pilaf entiende que la última bola mágica debe estar en posesión de uno de sus cautivos. Dentro de las paredes donde están atrapados, Yamcha y Goku intentan tirarlas abajo usando sus mejores técnicas, pero no llegan a dañarlas siquiera. Pilaf aparece entonces en el monitor presentándose a nuestros protagonistas y les dice que aún les falta una, amenazándoles con ello si no se la entregan. Bulma se burla del pequeñín y Pilaf la saca de la sala con una de las máquinas para llevarla ante él, pero la chica sigue sin querer colaborar con él. El pequeñito azulito incluso la amenaza con sobrepasarse con ella, pero este es realmente tan inocente que solo es capaz de enviarle un besito, y encima se sonroja por ello. De hecho, Bulma le llega a hablar de lo que pensaba que iba a hacerle, y los tres captores se escandalizan por ello. Estas chicas de ciudad. Después de eso, Pilaf la devuelve con el resto del grupo, y activa un gas que los deja a todos dormidos.